Thank you.
Porque no hay más.
Thank you.
Y la mujer, hermano. Pues allá anda su. Le digo a la zorra, yo, el zorro no lo que la mujer. ¿Qué rubio necesito? ¿Cómo? ¿Nuestro hermano le? Sí, no, que no es muy grande. No es el muy diante, no me refiero a las niñas, me refiero al tiempo que vivió en Los Ángeles, pero era otro muy. No, ese me di cuenta chingados y totalmente. Bueno, hay que respetar el tiempo del día. Sí. ¿Quieres el tema? ¿Gusta o no puedo? Sí. Thank you.
¿Para qué pedimos? Pero vinieron todos. A bailar con qué. Salgo a todos los que tengo. Pero con el clarinete ya. No puede hacer que. Dejen bien el mar, que me ilusiona. Sí, va a estar. Thank you.
voy. Thank you.
We'll be right back.
la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que venga en este momento a nosotros a darnos fortaleza, a darnos consuelo. Les invito a que en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Reconozcamos que estamos necesitados de su amor y de su misericordia. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestra oración por tu siervo Conrado, a quien has llamado a tu presencia, y ya que creyó y esperó en ti, condúcelo ahora a tu reino, su verdadera patria, para que goce contigo de la alegría eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto. Que salida de este mundo era una desgracia, salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Ah,
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a pedirle que en este momento nos dé consuelo y nos dé fortaleza. Hoy la palabra de Dios nos interpela de una manera directa y hoy nos toca vivir aquello que creemos. Fíjense que como cristianos nosotros sabemos y esperamos que esto no sea el final de todo. Cristo nos ha hecho una promesa, Cristo nos ha dicho que todo aquel que cree en Él no morirá para siempre. Hoy nos lo dice en el Evangelio Jesús: en la casa del Padre hay una habitación para cada uno de nosotros. Hay un lugar para cada uno de nosotros, está reservado. Ciertamente el momento de la muerte es inminente y es algo que nosotros no vamos a poder evitar. Es la muerte, o ya nuestro hermano ha probado el sueño eterno, donde despierta para la vida eterna. Dice hoy la primera lectura que los que confían en el Señor van a comprender la verdad. Y de esto se trata, de agarrarnos de la mano de Dios y pedirle fortaleza. Que en este momento Dios nos venga a iluminar, nos venga a acompañar. Dios a nuestro hermano le conceda el don de la vida eterna. Nosotros somos conscientes de que Dios nos bendice, de que Dios nunca se aparta de nosotros. Así es que hoy en este momento vamos a elevar nuestra oración a Dios Padre y vamos a pedir por nuestro hermano Conrado, que ya partió de este mundo, que Dios le conceda el don de la vida eterna, que Dios le conceda el perdón de todos sus pecados, para que pueda así también gozar de su presencia en compañía de todos los santos. Elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre y hagámoslo con mucha fe y mucha confianza. Les invito a que nos pongamos en las manos de Dios. Vamos a elevar nuestras peticiones y después de cada petición con mucha fe digamos al Señor: escúchanos, Padre. Pidamos a Dios para que perdone todos los pecados de su siervo Conrado y acepte todas sus buenas obras. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que lo libre de toda pena merecida por sus culpas y pueda participar ya en el descanso eterno. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que dejado ya este mundo, goce eternamente en el paraíso. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que a nosotros el Espíritu Santo nos lleve por las sendas de la fe, de la esperanza, y así podamos alcanzar junto a nuestro hermano el reino eterno. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también por todos aquellos familiares y amigos que convivieron con Él en este mundo y duermen ya también el sueño de la paz. Que el día de mañana los podamos encontrar en el reino de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Les invito que en un breve silencio cada uno de nosotros
pongamos nuestra oración personal a Dios. Elevamos nuestra oración a Dios Padre. Pidamos por todas nuestras necesidades, recordando lo que nos dice Cristo, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a conceder. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a cumplir con el deber de dar a nuestro hermano. Ábrele las puertas de tu mansión allá en el cielo, a su familia, amigos y a todos los que nos hemos quedado en este mundo. Concédenos saber consolarnos con las palabras de la fe, hasta que llegue el momento de reunirnos con Él junto a ti, en el gozo del reino eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano, para que terminado el duro combate de su vida mortal, entre como vencedor por las puertas de los justos y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Amén. A todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos. Oh Dios, que con tu palabra todos los santificas, dígnate bendecir este lugar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amor eterno otra vez. Eva got she wanted to try the cake and it's on her one shoe and she goes, this is why she just paid full price. So we were talking about it. She's like, why don't you go try it? And the voice was actually like almost from her mouth. Oh my god, let's go.
Thank you.
Thank you.
todo. Thank you.